Bien, y hay que recargar. Me va a pegar, ¿verdad? ¡No! ¡Uy, maldito! Me va a pegar otra vez. ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Qué gusto que estén aquí! Bienvenidos nuevamente al subterráneo en Obscure, en este espacio que se ve muy contaminado por las... no sé, que son como plantas que son a base del experimento de Floss Friedman. Así que bueno, sigamos con esta aventura. A ver, entramos por esa puerta, así que vamos a ir por acá. A ver, ¿qué hay por aquí? Esta zona me suena. ¡Ah! Es la que antes estaba cerrada. Ahora ya está abierta. Pero entonces, ¿estamos dando vueltas en círculos? Porque mira, si entramos por aquí, ¿qué agarramos ahorita nuevo? Según yo, no hemos agarrado nada así como que muy especial como para cambiar o abrir una puerta o algo, ¿no? A ver. Mira, y todavía aquí, por aquí todavía no puedo pasar. Tal vez nunca pueda pasar, ¿sabes? Tal vez no es una zona a la que uno pueda acceder. O bueno, a ver, voy a intentar disparar, pues. O sea, nomás por quitarnos la duda, porque a lo mejor es eso, ¿sabes? Pero solo voy a gastar una bala. Sí, lo sospeché. No sirvió de nada. Muy bien. Vamos para acá ahora. Aquí es donde estaba el monstruo gigante que ya matamos muy promente. Y no vuelve a reaparecer, gracias a Dios. Ah, mira, aquí no hemos ido. Aquí abajo. Espérame. ¿Cuál era ese? ¿Era de los bichitos chiquitos o era un monstruo gigante? Oye, ¿no puedes subir más lento la escalera, amigo? A ver, por las dudas vamos a ponernos esta y a recargar. Va. Ah, es de los chiquitos. Ah, bueno. Me tardé más cambiando de... Bueno, no me atacó casi, no me hizo nada. Un disco. Perfecto. Mira, balas de pistola y de pistola también. Hay aquí... Ah, eso estaba brillando. ¿Por aquí qué hay? Esta silla está inutilizable. O sea, todo esto no. Esa es por la puerta que está aquí. Va, muy bien. Entremos a la puerta. ¿Qué son esas máquinas? Ok, lo entiendo. Ah, ya puedo moverme. ¿Ya vieron lo que hay ahí? Con ese vamos a usar una escopeta. Bueno, da lo mismo, ¿no? Las balas en sí son las mismas de la escopeta, así que da lo mismo. Bueno, no, ¿saben qué? Vamos a usar nomás nuestro revólver potente. Pero, ¿hola? ¿No se ha activado o qué? Hola. Ahí está, bien. A ver, Stan, tú quédate aquí porque me estás estorbando, güey. Bien. Oh, se ve chido cómo cambia, ¿no? Bien, mira, Stan se puso de aquel lado, perfecto. Bien. Mira, ahora con Kenny puedo correr rápido y ya estoy seguro de que no me va... Oye, carga bien chido, ¿no? El arma. Bien. Corre. Disparo. Oh, tengo que recargar. Oh, perro. Bien. Ya le agarré el modo a este compa, ¿va? Ya vi cómo
cómo ganarle más fácil. O sea, con Kenny sobre todo, ¿eh? Kenny hace un parote. ¡Uy! Pensé, me atoré ahí. Pensé que sí me iba a dar, ¿eh? Bien. Stan, espero que no te estés gastando mis balas, ¿eh? Son mías. Bien. Le faltaba solamente un disparito más. Necesitamos algo para activar el mecanismo. Necesitamos algo también. No tenemos otra palanca, ¿no? Nos falta otra palanca. Pero aquí es donde van estas cosas. Nada más que espera. ¿Hay un orden? ¿O es al azar? O sea, totalmente random. A ver. A ver, espera. Pero por acá hay algo, ¿no? Espera, antes de poner las estatuas hay que explorar. Que no sé si me estoy adelantando en el juego. Aunque no tengo la palanca, así que yo creo que sí vamos a ponerlas primero. Ajá. Bien, ya están las estatuas. Solo falta activar el interruptor. ¿A dónde vas? Ese ruido. A ver. Déjame correr. Corre, 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 corre. Por favor, que se abra. Sí, bien. Ah, mira, volvimos aquí. Pero espera, espera. Es que esas cosas me dan mucho miedo. A ver. Que me vean, que me vean. Oh, esas cosas. ¿Qué están escondiendo? Munición de escopeta. Y una puerta. Vamos por Stan. Mira, aquí hay otro. Otro tirado. Espero que Stan se haya quedado aquí y no se haya ido lejos. Vale, te sigo. Bien, ahí se quedó, excelente. Ay, güey, estoy sudando en esta parte, estoy bien nervioso, de verdad. Es que esos monstruos, güey, fíjate, ahorita van a salir tres monstruos ahí, güey. Por suerte ya me sabía un poquito esa parte de ahí porque sí está horrible. Ok, ¿aquí qué hay? Un disco. Más balas, excelente. Y aquí hay varias puertas. Vamos primero por esta, cerrado. ¿Esta cerrado? Pues supongo que esta. Bien. Si Shannon estuviera aquí, podría ayudarme. ¿Por qué? Ok, un botiquín. ¿Qué es esto? Un tipo de palanca. Ok. Va. ¿Sabes? Lo que se me hace raro es que nunca terminé de ver dónde eran las cintas, güey. ¿Estas cintas? ¿Esta? Cinta de video de vigilancia. ¿O sí la vi? Es un archivo de vídeos de vigilancia. Alguien sale del gimnasio. Alguien le sigue. ¿Ese no es Kenny? Adelante, esta parte no tiene nada. ¡Alto! El tipo ese es Friedman. ¿Qué hace Kenny siguiéndole? ¿Y a dónde va? Un pasadizo secreto. ¿Kenny? ¿No le va a seguir ahí abajo? ¡Adelante! Están saliendo. Es Friedman. Cierra la puerta al salir, canalla. ¿Y quién es ese? ¿Pero qué hace? No entiendo nada.
Ahora sale otra vez. Parece que tiene prisa. ¡Los monstruos! ¡De ahí es de donde salen! ¡Es él quien los deja sueltos! ¡Es... Kenny! ¡Está vivo! ¡Hay que encontrarlo! Supongo que esa palanca es para este lado, aquí. Tiene sentido, ¿no? Pero sí cabe ahí. Se ve como que es una palanca muy grande, ¿no? Ah, no, sí. Se abrió esa puertota. ¿Por dónde entramos? Era por acá, ¿verdad? A ver, déjame ver primero si estoy grabando bien. Ok, está grabando todo perfecto, creo. Muy bien. A ver... ¿por cuál puerta era? Era por aquí, ¿verdad? Walden, cálmese, eso no le ayudará. Miente. Pero no le servirá de nada. ¿Es el antídoto? Démelo, ahora mismo. Ha estado expuesto a demasiada luz. No. Walden, basta. Deme el antídoto, disparo. Ya ha comenzado a mutar. Se viene la pelea. La pelea. Mira, aquí hay un... una mochila. Munición y botiquines. ¡A huevo! ¡Qué conveniente! ¡9 botiquines tengo! ¡Wow! 95 balas de escopeta y 40... ¡Uf! ¡Uf! A ver, ¿esta no tiene nada que yo ocupe? No, ¿verdad? ¿Saben qué? Mira, ahí está el profesor Wallen, güey, que mató a Friedman. No, él solo quería cuidar a su hermano, güey. Pero bueno, los veré del otro lado, amigos míos. Está súper chida la historia de estos hermanos, ¿eh? Uy, espera, corre. Se me hace muy interesante y muy desgarrador al mismo tiempo, ¿sabes? Corre. Disparo. ¿Ah? Corre. Que no te dé. Y ahora, recarga. Ahora corre otra vez. Bien. ¡No! ¡Me dio! ¡Qué falso! Espera, ¿cómo estoy de...? Déjame echarme un monstercito. Bien. Esquive. ¡Uy! Ah, ok, es el otro ataque. Bien. Aquí recargamos. Va. Perfecto. Uy, espera. No, otra vez este ataque no. Es que este es más difícil de esquivar. A ver. Vamos, yo creo que de un disparo más. ¿Ves? Ese sí me dio.
Bien. ¿Ahora? 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 Bien. ¿Cómo estoy de vida? Ok, estoy bien. Ah, pero de balas me falta recargar. Ok, ahora no estoy bien. Bien. A ver, vamos a recargar. Aquí. ¡No! Sí me dio. Vamos. Corre. Corre aquí. Y a ver, ¿cómo estamos de vida? ¡Oh, maldición! Uf. A ver. Es que no me sé bien los movimientos que hace cuando va a pegar. O cuando va a sacar la oscuridad, ¿sabes? Del piso. No sé reconocer los movimientos. Mira, que ahí creo que va a pegar. No, ¿ves? O sea, como que parece que va a pegar y luego no pega. Uy, me dio eso y me dio... No pasa nada. A ver. Mira, ahí pega, ¿ves? Y va a pegar otra vez. Ah, no. Está raro, no... Uy, creo que no le di. Bueno, deja cargar aquí. Lo bueno es que estas son zonas seguras. Tengo que acercarme más. Ahí sí me dio, pero qué tanto. No pasa nada. No es la gran cosa. Bien. Ahora recargamos aquí. Perfecto. Uy, me quita tiempo, ¿vieron? Bien, ahora a correr. Aquí. Bien, ¿qué tanto estoy mal? Ok, estoy muy mal. O sea, ¿qué tan mal estoy? Lo dije todo chueco. Todo mal, digo, o sea, no chueco. Este me entiende, estoy bien. Estoy muy... ¡Y eso me dio! Espera. Uy. Vale, bien. Estoy como nuevo. Oh, maldición. Es que aquí estoy lejos, ¿eh? A ver. Ok, al menos estoy cargado. A ver, corre. Bien, ahora sí hay que correr otra vez para acá. ¿Cómo estoy de vida? Mal. Vaya, estoy como... Bien, y hay que recargar. Me va a pegar, ¿verdad? ¡No! ¡Uy, maldito! Va a pegar otra vez. Ah, no. Bien. ¡Uy! Esta parte. A ver, corre. Y dispara. Bien, al menos es de tres. Es de tres los disparos. Y nos ponemos aquí. ¿Cómo estamos de vida? Bien. Ahora corremos. Vamos acá a recargar. Ok. Siento que me va a pegar. No, espera. Oh. Quiero recargar también esta otra... Por si las dudas, ¿sabes? Corre. No voy a hacer que pegue. Siento que va a pegar, ¿no? Es que cuando pega es cuando más daño creo que me hace, ¿no? A ver. Bien. ¡No! ¡Sigue vivo! Ok. A ver. Vamos a disparar. Espera, ¿no puedo guardar? No puedo guardar. Ok, no puedo guardar. A ver, entonces, vamos a ver. ¿Qué tal si...? Ok, a ver. Disparamos. Ok.
va. Ok, a ver, oye, es que esos ataques, es que esos ataques no se pueden esquivar. Ojalá el personaje pudiera brincar o algo, no sé, pero no se puede. Era solo de aguantar, ok. Y así termina la historia de los hermanos Friedman y estos estudiantes que se metieron en su camino. La verdad es de que es un juego que, como ya les dije, me encanta, me gusta muchísimo. Y tenía muchas ganas de compartirlo en el canal como primera serie de reinicio, digamos, para retomar estos gameplays. Hubo partes en las que siento que muy noob, ustedes lo habrán visto. Pero también creo que pude comprender mejor la historia ahora que estuve poniéndole más atención. Porque antes era como de, genial, monstruos, una escuela, disparos, genial, ¿no? Pero es muy desgarradora la historia de los hermanos Friedman. Porque al final de cuentas, solamente estaban haciendo su trabajo de científico. Y les salió mal, los expulsaron, siguieron haciendo sus pruebas. Y pues así, ¿no? O sea, ellos siguieron como que su investigación y les resultó bastante, bastante caro. Así que espero que les haya gustado mucho esta aventura. Todavía estoy pensando qué otro juego... ¿Cuál será el siguiente, mejor dicho? ¿Sabes? ¿Cuál será el siguiente juego que juegue? No sé si seguirme por el lado del terror o no sé si irme a otros juegos un poco más como de aventura o tipo RPG, no lo sé, todavía estoy pensando. Si tienen alguna sugerencia, se las agradecería muchísimo en los comentarios. Pero bueno, eso ha sido todo por este video y por esta serie. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y si fue así, suscríbanse, regálenme un like y síganme en mis redes sociales si quieren ver mis ilustraciones y mis dibujos. Nos vemos en la siguiente serie. Adiós.